clínica veterinaria El Señor de la Casa, tenencia y cuidado responsable de nuestras mascotas. Hola, estamos acá en El Señor de la Casa y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de los dientitos de perros y gatos. Hay muchas dudas asociadas con el tema de la dentadura y mucha gente se cree que es solamente un problema estético. Si el perro tiene los dientes sucios, ¡ay, qué feo que se ve o qué mal que huele! Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. ¿Cuál es el tema con los dientes? Los perros y los gatos tienen una dentadura que se cae, los dientitos de leche, alrededor de los 6 a 8 meses de edad, dependiendo la raza. Y una dentadura permanente, como nosotros tenemos, que le tiene que alcanzar y durar para toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Los perros no se cepillan los dientes, los gatos peor aún, más difícil todavía. ¿Qué es lo que pasa si esa dentadura no se cuida? Son animalitos que alrededor de los 3, 4 años se empieza a ver un acúmulo de sarro importante en la dentadura, que es lo que generalmente observa la gente, y que cuando uno habla de la limpieza de dientes no es solamente porque el diente se vuelve a ver blanco y bonito, sino que ese sarro se empieza a meter adentro del diente y la encía. Produce que la encía se levante, se enrojezca, duela mucho y el diente se afloja y se cae. Por eso es tan importante hacer la prevención temprana. Otra de las cosas que vemos a menudo en la clínica diaria es perritos de 6, 8, 10 meses, un año, a los cuales no se les han caído los dientitos de leche. ¿Qué pasa? Si el diente permanente tiene que ir creciendo en el mismo lugar del diente de leche y comiendo la raíz, si ese diente permanente crece en un lugar diferente, la raíz del diente de leche no se come y el diente no se cae. Ese es un lugar donde principalmente se va a juntar sarro, bacterias y algunas suciedades de la boca, donde va a predisponer a la enfermedad de la encía. Una vez que la encía se enferma, vuelve a pasar lo que dije recién. La encía se retrae, se levanta, se pone colorada, duele y el dientito se afloja y muchas veces se cae. Otra cosa que me suelen preguntar es el tema de las caries. ¿Los perros y los gatos tienen caries? Yo les diría que en principio sí, tienen caries, pero no es la enfermedad habitual de la boca. Es la enfermedad habitual de las personas, pero no de los perros y de los gatos. Hay algunos lugares, en algunas carillas de los dientes donde puede haber caries, pero la enfermedad principal es o el acúmulo de sarro, o los dientes retenidos, o también alguna ruptura de un diente. Cuando se rompe un diente, se quiebra un diente, normalmente la raíz queda por dentro, pero a veces quedan fibras sensitivas al aire, que son las que producen dolor y las que hacen que el animal empiece a comer de una manera rara. ¿Cuál es el motivo de consulta principalmente en estos casos? Que de repente come solamente lo que le gusta, o ahora come solamente carne y el balanceado no lo quiere. Claro, come carne porque es más blandita, no porque le haga bien, o porque le haga mejor que el balanceado, sino que al querer masticar el balanceado o al querer agarrar el balanceado, produce dolor en el sitio de la lesión, y el animal inmediatamente suelta el alimento. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Lo ideal sería hacer un control alrededor de los 6, 8, 10 meses del animal y ver si ya han crecido los dientes permanentes y hay piezas dentarias de leche que todavía no se han caído, lo ideal es extraerlas. Eso se hace de manera bastante simple, pero requiere de una anestesia total del animal. No se puede hacer con un poquito de anestesia nomás, porque necesitamos que el animal se quede quietito para poder aflojar el dientito, cortar los ligamentos que lo sostienen en la encía y retirarlo sin que se nos vaya a fracturar adentro. Luego de eso, si la dentadura se ve normal, se ve blanquita, no tiene dientes retenidos, dientes de leche retenidos, por ahí está bueno hacerlo alrededor del año y medio, dos años, cuando los dientes se empiezan a ver como que se ponen marroncitos. Cuando se ponen marroncitos es que empiezan a acumular placa. Hay casos en los que se ven definitivamente directamente como un pedazo de piedra arriba del diente, la encía muy colorada, muy levantada, e incluso a veces se empieza a ver hasta la raíz del diente. Eso lo que produce es que por ahí uno hace la limpieza dentaria y es imposible salvar esa pieza porque está tan carcomida la raíz que
no la podemos dejar porque va a seguir produciendo dolor. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? Primero tenemos que observar la boca, la abrimos, contamos las piezas dentarias, vemos que estén todas las que corresponden, y si tenemos dudas sobre alguna pieza o sobre alguna raíz, lo que se hace es una radiografía, exactamente igual que lo que se hace en las personas. Una vez que tenemos el diagnóstico preciso de la patología, se da un turno específico para limpieza de dientes, se duerme el animal, se limpia el sarro con pinzas especiales y luego se hace una limpieza con ultrasonido para que la boca quede definitivamente blanca. No es solamente estético, sino que va a prevenir un montón de enfermedades asociadas. Sobre todo piensen en una boca que mantiene muchas bacterias y que están constantemente tragándose como para producir enfermedad en otras partes del cuerpo. Bueno, eso es todo por hoy. Ante cualquier duda, consulten. Estamos en Irigoyen 1482. Los teléfonos son 4621243 y el teléfono de urgencias 155-066-154. Los esperamos en El Señor de la Casa. Muchas gracias.